favor. Ay, Paul, ¿en dónde te metiste? Mi amor, ya me voy al trabajo. ¿Y mi besito? Ay, amor, más bonito. Amor, es que estoy con sueño. Está bien. Descansa, amor, ¿sí? Nos vemos en la tarde. Amor, por cierto, ¿y tu amiga? No la he visto en ningún lugar de la casa. Me voy al baño. Amor, ¿estás bien? Amor, ¿te encuentras bien? Sí, solamente que algo me cayó pesado el estómago. Tal vez fue algo que comí. Y mi amiga debe de estar en el gimnasio, ya sabes cómo es. Y bueno, ¿de cuándo acá tanto interés por ella? ¿Que te gusta o qué? No, solo preguntaba. Bueno, se me hace tarde, me voy al trabajo. Bueno, amor, te veo después. ¡Ay! Amiga, ¿por qué llegaste tan tarde? Tu marido casi nos descubre. Lo siento, amiga. Pero ¿sabes qué? Yo ya no me pienso prestar más para este juego. Tu marido es un buen hombre. Ay, sí, sí, pero ya sabes. Ojos que no ven, corazón que no siente. Además, hoy es la última noche que te pido, porfa. Te prometo que es la última. ¿Cuánto hay? ¿Es en serio? Nada en esta vida es gratis. En serio que eres muy interesada. No cambias. Ten, es lo último que tengo. Entonces sí, claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, Freddy! Discúlpame. Explícame, ¿qué haces aquí metida en mi cama? ¿Y Paola? Dime, ¿dónde está Paola? ¡Ay, bebé! ¡Habla! ¡Háblame! Ay, yo creo que lo mejor es que te sientes. Ay, mira, escúchame. Todo esto fue idea de Paola. Yo de verdad no quería hacerlo, pero como ella es mi amiga, yo acepté. Mira, si necesitas a alguien para hablar, aquí estoy yo. Dime, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Yo le daba todo. Mira, no tienes por qué ponerte así ni estar de esa manera. Ella está afuera gozando con quién sabe quién y no es justo que tú estés aquí lamentándote. Escúchame. Todo va a estar bien, ¿sí? Puedes hablar conmigo. ¿Y eso? ¿Estás segura de esto? Mucho y ya no quiero seguir ocultándolo. Pensé que este era el momento más indicado para hacerlo. ¿Es en serio lo que le está diciendo? Pero es una buena noticia, ¿no? ¡Claro que no! Yo lo
Quiero que esa tipa se esté besando con mi esposo. Y Paola, dime, ¿no es tu mejor amiga? Sí, sí es mi mejor amiga, pero no es justo lo que te hace y tú me gustas mucho. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo le puedes decir esas cosas? ¿De verdad me vas a decir que te importa lo que está sucediendo? ¡Claro que me importa! ¡Es mi esposo! ¿Y yo qué soy? ¡Ay, es lo mismo! Espera, espera. Esto tenemos que conversarlo. Además, tú también me gustas. Aparte, eres muy bonita. Ay, esto no puede estar pasando. ¿Cómo le puedes decir esas cosas? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué tú no has acabado de entender? Yo a él lo quiero. Yo amo a mi esposo. ¿Sabes qué? Me largo. Pero, ¿y Paola? ¿Es tu esposa? Paola, nada. Ya sospechaba que algo no andaba bien y poco a poco dejó de interesarme. Ay, no. Esto es muy confuso, no. Mírame. No tienes por qué estar confundida. Paola no es mi mujer. Además, Paola y yo ya no somos nada. No sé por qué alargamos más esto, si después de esto nada va a ser igual. Mira, no te compliques más. Démonos una oportunidad. ¿Es en serio lo que le estás diciendo a mi amiga? ¿Qué estás en la cabeza? A ver, primero explícame tú. ¿A dónde te fuiste a meter dejándome dormido con tu amiga? Corazón, no tiene una explicación. Te juro que lo que sea que te haya dicho esta no es verdad. Ay, y tú tienes que creerme a mí. Solo mira cómo está vestida. Además, ahora que ya sabes la verdad, creo que ya nos podemos dar la oportunidad. Espera, que solo hay un problemita. Que tú y Paola son iguales y yo no voy a estar con ninguna de ustedes. No tengo ni las ganas ni el tiempo para perderlo. ¿Entendieron? Hey, Freddy, pero tú me dijiste que yo te gustaba. Es verdad. Pero solo era para ver hasta dónde eres capaz de llegar y ver la reacción de esta. Espera, ¿cómo? ¿De qué hablas? Tu manera de actuar era muy sospechosa. Por eso instalé una cámara de seguridad en la casa. Créeme, me sorprendiste de cómo lo hacías. Así que le pido de favor a las dos que se larguen en este momento de mi casa. Pero, ¡lárguense! Pero... por lo menos déjame sacar mi ropa. ¡Nada te pertenece! ¡Nada! ¡Lárgate! ¡Pero... Freddy! ¡Lárgate! ¡Freddy! No puedes controlar las acciones de nadie. La lealtad viene del corazón.